vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o grande macacão. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Chaka vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, 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 olha a onda. 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 Vai se molhar, vai se banhar, vai sacudir, vai abalar. Vai se molhar, vai se banhar, vai sacudir, vai abalar. Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o corpinho, deixa que eu vou te jogar. Así que Ecuador se ha puesto de moda en Tokio 2021. Y te cuento también que estoy muy contenta porque, bueno, yo tengo doble nacionalidad, como lo sabes. También Puerto Rico ganó medalla de oro en segmentos planos, una mujer. Así que, pues bueno, también estoy súper emocionada con eso. Pero el día de hoy, 100 metros con vallas es. Yasmín se llama, Yasmín Ochoa. No es cintillo. ¿Cuál es el término correcto, Denise Angulo? Tú me lo dijiste. El término correcto. 100 metros con vallas. Sí, es un turbante. Lo que pasa es turbante, pero ya lo utilizan diferente. Correcto. El turbante era un símbolo de la cultura afro en general y luego ya se ha convertido en un icono de la moda. Lo usan blancas, negras, rubias y es un accesorio que combina súper bien y ahora se ha convertido en un icono de la fortaleza de la mujer ecuatoriana por estas levantadoras de pesas que nos han representado de forma increíble en el oro y plata. Así que, pues bueno, este es el pequeño homenaje que tenemos para todas ustedes el día de hoy. Ahí Denise está un poquito más clara. Es un buen día para sentirse orgulloso de representar esta bandera, de haber nacido en este pequeñito país con 17 y algo millones de gente con sueños, con anhelos de hacer cosas diferentes, de que se nos reconozca también a nivel mundial. Porque no hay nada más lindo para un deportista, primero, de alcanzar el sueño, de poder hacer lo que le gusta, de poder representar la bandera y la camiseta. No solamente de un deportista, de un artista, sí, de cualquiera que pueda llevar el nombre del Ecuador bien en alto. Nos vamos a enfocar en este momento en lo que está pasando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que la verdad nos hace nuevamente creer que sí se puede, pero con trabajo, con dedicación, con un montón de cosas. Hoy todos somos Nacy. Yo también vine haciéndole su pequeño homenaje. Me traje las medias cambiadas. Las medias cambiadas. Esas Deadpool y Batman. Acá, sí, acá me puse las de Deadpool, acá me puse las de Batman. Y esta es una forma así muy sencilla, pero sentida de decir, nosotros también estábamos ahí. Aunque no nos cargamos nada en el día a día, estas mujeres que sueñan y que con poco y nada hacen tanto por ellas... Y por su mamá y por su hermano, que sufrió dos grandes pérdidas. Lo de Nacy es fantástico, lo de Tamara es fantástico. Y se viene Glenda Morejón. Y lo de Yasmín también. Escúcheme. Y lo de Carapaz. Esto va a ser una locura, pero esto tiene que ser el motivo por el cual creamos un poquito más en lo que tenemos. Siempre he dicho que tenemos que creer y tenemos que creérnosla para que el resto de la gente diga, sí, en Ecuador se puede. Así que, señores, vamos con ganas, que no solamente sea por estos Juegos Olímpicos, sino que lo hagamos siempre. Seamos un poquito más, creámonos un poquito más, que sí podemos. Vamos a saludar a nuestro jurado. Hoy el señor Francisco Pino Argotti también. También María vino... Fernanda también. Rindió homenaje al Ecuador. Mírala, y a Nacy, por favor. ¡Qué guapa! Maffer me hizo el mío. Oiga, sí. Buenas tardes, Ecuador. Felices de tener ese oro, de tener ese oro en nuestro país. Qué hermoso es poder
tener tanta gente maravillosa, tanta gente disciplinada, tanta gente que ha querido ir a ganarse el oro y se lo ha ganado. Así que de verdad que estamos orgullosísimos de todos nuestros deportistas. Y obviamente hoy, por un homenaje a nuestra mujer de oro, nuestra Macy, me he hecho este cintillo, miren, ¿ves? A la moda, obviamente. Ecuador está de moda, por si acaso, ¿ah? Ecuador está de moda en todos lados. Es una adaptación del turbante original que usan las mujeres, sí, bueno, afrodescendientes, ¿no? Sí, exacto. Es un cintillito, le hacemos un lacito. Le podemos dar los estilos que nos dé la gana, definitivamente. Solo es cuestión de creatividad y de cómo te sientas más cómoda, nada más. Así que, bueno, le quedó bonito el que le hice a usted, ¿ah? Sí, me lo hizo más lindo. Gracias. Y al de Denise también. A Denise también le hizo, está hermoso. Pero bueno, estamos aquí en homenaje a ella y el día de hoy, bueno, yo creo que todas deberíamos estar ya con esa moda, entrar con esa moda, de la moda Macy. Me parece muy bien. Señor Francisco Pinor Gotti, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¡Qué belleza! Estoy alegre, ¿ah? ¿Eh? Alegre. La gente novelera, oiga. Sí. La gente novelera, la gente se pone cualquier cosa. La pero, gente así es, ¿ah? ¿Eh? Serio. ¿Cómo? ¿Usted también? ¿Qué cosa? ¿Me copió? No, yo siempre. Ah, usted siempre. Claro. Vea, yo le voy a decir algo, señor Farina. Escúchame. Dígame. Bien. Yo soy capaz de levantar, de llevar más peso. Sí. Que Tamara y que Ney Simón. Sí. No diga. ¿Cómo? Sí, a ver, pero. No. ¿Duda? Dudo. No me diga. ¿Va a ser acá una demostración? ¿A quién va a cargar? ¡Ay, caramba! A ver. Atención. Acá tenemos un posible oro. No sé si olímpico, pero a ver. Esto pesa más que cualquier cosa. Ah, bueno, eso es verdad. Felizmente casado. Es verdad. Ya saben. Ese pesa. Esto pesa más que horror. Cualquier. A usted horror. No veo que le este pese mucho. Este pesa. Sí, pero lo mato. Este pesa. Es más, si sabe, como no me lo pongo, porque como he bajado de peso, le han puesto una cinta para que no se me caiga. No me diga. Antes me lo sacaba así nomás, con caso. No, ahora ni le digo. En todo caso, orgulloso de estos deportistas. Ya, pues, selección de fútbol, ganen algo y son mejor pagados. No, está bien. Déjelo así. Está bien. Hay un meme buenísimo, todos con el cintillo de Neysi. Ay, de Tamara, fantástico. Les saludamos también. Bienvenida, mi querida Yedira Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, Ecuador. No se ataque. Qué orgullo con estas dos mujeres sensacionales. La preparación que tienen ellos realmente es demasiado fuerte, comida, psicológica, es demasiado para estas personas tan jóvenes que sin embargo nos han hecho quedar tan bien allá en Tokio. Creo que esto nos da a decir nuevamente, sí se puede, y después de Jefferson Pérez tenemos dos medallas más. Oye, quiero saludar también a Diego Arcos, que está, trabaja con nosotros, nuestro compañero de trabajo, que está haciendo el informe así especial es. De Tokio 2020. Así es un duro, Diego, la verdad que no ha tenido horarios, estamos con todo el horario cambiado y él igual está trabajando, está en la mañana. Sé que mañana vamos, más tarde vamos a tener un pequeño informe de él contándonos qué es lo que está pasando en Tokio. Le agradecemos por el trabajo, pero la verdad que el lujo que está teniendo Diego para su carrera, poder estar también allá y poder traernos todas las incidencias de lo que está pasando en Tokio 2020. Fantástico, Ya dije, chicos, ¿quieres decir algo? Así que espero que hoy también nos llenen de orgullo estos tres concursantes. Juan, Sofía y Jocelyn. Ahí vamos a volver a la realidad. Espero que lo hagan muy bien. A ver quién queda. Arcilla, barro y quién es el ganador. Espero que les vaya bien, chicos. Por ahí veo que en postura Sofía está muy bien. Jocelyn también. Su outfit está perfecto. Y Juan, espero que te despabiles. Juan. Vamos a ver cómo les va, señores. Hoy día tenemos tres chicos bailando cumbias, distintas cumbias, todas claro. Emocionantes. Jocelyn Encalada va a bailar la cumbia villera, la cumbia original de Argentina. Creo que Juan del Valle, si no me equivoco, también vas a bailar villera, Juanito, ¿verdad? ¿Qué tipo de cumbia es? No. Argentina. Es simplemente cumbia argentina. No llega a la villera. Y Sofía Caiche, colombiana, junto a Magno Camino. Bueno. Porque ya veremos quién de ellos arranca en la pista. Sin embargo, estamos lunes y hoy día tenemos que
ya, presentarlo. Tenemos un reemplazo para José Andrés Caballero. No digamos el reemplazo, alguien que también viene a aportar con su talento a sustituir un poquito a José Andrés Caballero mientras se recupera de su accidente. Ajá. De lamentable accidente, pues estaba bastante golpeado José Andrés y realmente yo pude verlo. Necesita descanso médico urgente. Tendremos más o menos de 10 a pues, 12 días, 14 días más o menos el tiempo mientras puede recuperarse José Andrés. Sin embargo, hoy acá tenemos uno que está dispuesto también a fajársela en esta pista. Y lo tenemos ya acá en el programa, señores. En un segundito más, ¿quién va a sustituir a José Andrés Caballero? Uy, ¿quién será? Es guapísimo. ¿Ah, sí? Es súper guapo. No lo puedo ver porque está con... Le gana a usted. ¿Acaso cualquiera, pues? No, ¿en serio? Ay, después de que bailó Ricky Martin es difícil ganarle a usted. Tiene esposa también. ¿Es también casado? Tiene, muy bien. También tiene el mérito de Neyce. Tiene, ¿sí? Tiene que cargar un peso fuerte. Tiene casado. Que cargar un peso fuerte, bueno. Sí. Experiencia en baile. Sí, muy bien. ¿Carrera televisiva, más o menos cuántos años? Ay, sí, yo no sabría decirle. Más o menos sí tiene su trayectoria. Okay, su trayectoria bastante. Está en una forma muy bonita, según dice Vanessa. Muy querido Enrique. Baila duro. A ver, Fercho, ¿pero duro de duro o duro así como usted? O sea, digo, duro de bailar, pues. Baila bien, dice. Baila sí, bien. Dice que sí baila el man, dice sí baila. Mira, es un gran amigo, él sí baila. Sí baila el man. Él sí baila. Sí baila, te estoy diciendo. O sea, okay. ¿Baila tipo Carlos Escabone o baila tipo Jorge Heredia? No, todos bailamos aquí. Bebé. Y es la competencia de Heredia. Entonces sí baila. Muy bien. ¿Es muy querido en redes sociales? Es querido en redes sociales, sí. Está bien, su esposa perfecto. Más que él. Ok. Yo no ganaba nada cuando estaba en otro reality con él. Ya, daño la sorpresa. Es que él es como que... Ay, Carolino Jaumo, te voy a decir. Yo no he dañado ninguna sorpresa. ¿No? Entonces, en un momento más se lo presentamos. ¿Quién nos acompaña hoy en el programa? ¿Quién estará? Sobre todo sustituyendo el caso que tiene José Andrés Caballero durante un tiempo. Así que se lo presentamos en un ratito más. Hoy tenemos tres bailes junto a Jocelyn Encalada, junto a Juan del Valle, junto a Sofía Caiche en estas cumbias. Para arrancar lunes, más que bien emocionados, orgullosos y con ganas de ver buen baile. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya venimos. ¿Quieres saber quién es el primero en debutar en la pista? No te muevas. De una vez te lo decimos. Juan del Valle arrancará esta ronda el día de hoy. En este lunes tendremos el placer de verlo bailar a Juan del Valle junto a Sasha. Por ahí veo a Johnny, por ahí veo a... Aquí está con Viquita, con Britney y también con Jaime Joel. Ya se viene Juan del Valle, no te lo puedes perder. El Team Javier Ávila en pocos minutos, uno de los más queridos. Está bien, señores, ya venimos. Vamos a la pausa comercial. Siguiente nivel. Llega a ustedes con el auspicio de... Desde el miércoles 28 de julio al lunes 2 de agosto. La Maratón del Descuento. Artefacta. Facilita tu vida. Chocolate Jet se llenó de burbujas de crema. Nuevo Burbu Jet, ahora a 50 centavos. Según Google, las mujeres que están cerca de llegar a los 40 están en busca de tener en su celular a todos los cirujanos, aunque no los llamen, y liberarse de cosas como estas. Sí, no, chicas, esto de ser profesional, madre, empresaria, empoderada, ya no puedo más, o sea, es que ya no estoy tan joven como antes. Ella es Tania. Bueno, amiga, pero pídele ayuda a tu marido. Ella es Mirena. Por favor, si los hombres son como accesorios. Y ella es Berta. El mío nada más se pasa ahora mirando al espejo. Hasta me usó la secadora. Casi cuarentonas, emproblemadas, pero empoderadas. Muy pronto por TC. La noticia tiene varios ángulos y nosotros te lo mostramos. Un análisis profundo de las noticias más importantes. La crónica y los sucesos más destacados de la semana. Impacto semanal. Desde este sábado a la 1 de la tarde. Solo por TC. Todos tenemos algo que nos hace únicos, pero no nos atrevemos a mostrar. Hoy voy a decir, aquí estoy. Esa persona que va al frente en la batalla. Porque ninguna puerta es demasiado grande. Hoy voy a mostrarme tal y como soy. De Prati, muestra lo mejor de ti. ¿Qué cocinaré? ¡Ay!
Quique. ¿Qué tal algo rico y nutritivo? Un tigrillo con cerdo. Patitas estofadas. A una fritada con yapingachos. La próxima, ya sabes, come rico y nutritivo todos los días con Mr. Chancho, la marca de cerdo del Ecuador. Más recetas en mrchancho.com.es. Así se prepara tu Chocolisto. Solo mezcla y listo. Ahorra más con Chocolisto, que tiene 140 gramos a tan solo un dólar. Chocolisto, alimenta el futuro de tus hijos. Tus compras cumplen tus sueños. Compra Royal, Oreo, Ritz, Club Social y gana $50,000 con la Lotería del Sabor. WhatsAppea el código y ya estás participando. Además, tenemos para ti 300 gift cards. Participa hoy mismo. Hay muchas maneras de pensar en los demás, pero también hay una manera natural de pensar en ti. Nuevo Palmolive, con ingredientes 100% de origen natural. Para una experiencia poderosamente sensorial, Palmolive, cuidarte es natural. Hola, mi chiquito, ¿qué haces? Hola. Hola. ¿Otra vez te quedaste sin saldo? Sí. ¿Y por qué pagas por 3 días cuando por la misma plata puedes tener 7 días? En Movistar, con tus combos de $3, duran 7 días. Y lo mejor de todo es que tienes 7 días de WhatsApp gratis. Y además, llamadas ilimitadas a Movistar. ¡Wow! ¡7 días! ¡Es mejor que 3! Y no solo eso, sino que también tienes 1 giga para navegar, 1 giga para redes sociales y 3 gigas para Movistar Play. ¡Compra tu combo Movistar hoy mismo! ¡Combo de $3 que dura más! Con Movistar, lo tienes. ¡Movistar! La nueva fragancia de Suavitel Complete. Mami, ¿te ayudo? ¿Te ayudamos, querrás decir? ¡Yo lo pongo! Me huele que le pusieron el doble. Un poquito solamente. Disfruta doblemente su deliciosa fragancia con doble intensidad y doble duración. Suavitel Complete. Fragancia intensa y completa como tu amor. ¡A tus marcas! ¡Listos! ¡Ahorra! Ven corriendo y llévate todo con los descuentos de Artefacta. Aprovecha hasta el 30% con la maratón del descuento y además la cuota más pepa del mercado, con 24 meses sin intereses y regalo en tus compras. Desde el miércoles 28 de julio al lunes 2 de agosto. La maratón del descuento. Artefacta. Facilita tu vida. Es tiempo de atesorar los pequeños momentos. Presentamos Family Guard. Elimina el 99.9% de los virus, incluido el virus que puede causar COVID-19. Haz que cada momento cuente. Family Guard. S.C. Johnson. Ferris Arriato. En agosto, mes de la construcción. Construye, remodela y decora. Taladro percutor recargable Tecnopro, $99. Mueble para baño con espejo Verona, $99. Lámpara colgante 4 luces, $52.90. Además, difiere hasta 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Ferris Arriato. Más variedad a menor precio. Del 29 de julio al 3 de agosto. Aprovecha el 20% de descuento en todas las medicinas. 30% en protección solar y mucho más. No comas cuento. Solo en Sana Sana, ahorra de verdad. Aplica en condiciones. Yo soy Nelly Calada. Fuerte los aplausos para ella. ¿Tienes algún novio pretendiente actualmente? ¿Con el que te fuiste a jugar a último de viaje y te ganaste en el casino un billetito? ¿Y con alguna bailarina has tenido pito? Lo hay. ¿Sí? ¿Qué? Escarbando a los mejores. Este martes, 5:30 de la tarde, en Soy el Mejor. Soy el mejor. No te puedes perder a Escarbando con Jocelyn Encalada. Uy, los secretos de Jocelyn Encalada junto a la vecina de Terrores. Entrevista. Usted no se lo puede perder, mi pequeña gigante, hermosa. Seguro contará y conociéndola hablará más de la cuenta. Así que tú no te lo puedes perder. Y sobre todo la vecina que le... Mira, no sé cómo es que le aflojan tanta información a la vecina. No sé, es peor que Mariela Viteri. Así que no se lo puede perder. Si no me equivoco, este jueves, ¿verdad? Mañana, Escarbando a Jocelyn Encalada. No se lo pueden perder. Pero ¿sabes qué? No se puedes perder. Tienes que ir corriendo. Vamos corriendo a la maratón del descuento de Artefacta. Llévate todo con descuento de hasta un 30% y además con crédito directo a 24 meses sin intereses, con la cuota más pepa del mercado con regalo en tus compras. Así que corre para Artefacta y aprovecha hasta hoy, lunes 2 de agosto, porque Artefacta facilita tu vida. Ronald.
Muy bien, muy bien. Estamos acá en el programa y estamos conversando porque seguimos todavía con toda la emoción de lo que se ha vivido como tema país. ¿Ah? No hablemos solamente de un deporte o si un deporte es mejor que otro deporte. Todos los deportes son maravillosos y la gente que los practica, créanme, más allá de cualquier reconocimiento económico, lo hacen por la pasión que significa ser deportista. Y no solamente ellos, también hablemos de los diplomas olímpicos, hablemos de los segundos lugares, hablemos de toda la gente que lo intentó, hablemos de los que lastimosamente dieron positivo con COVID y no pudieron hacer su ronda. Y ahora, bueno, sabemos que vamos a tener en marcha, vamos a tener a dos representantes más, Glenda Morejón por las mujeres, Chico Hurtado que va a estar por los hombres. Es un montón de cosas. También se vienen las chicas de atletismo, las de relevo, que también son unas velocistas espectaculares. Me sumo a lo tuyo porque creo que hay que... No existe algún reconocimiento de la gente real. Todos los años y el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a Juegos Olímpicos. Esta es la delegación más numerosa y más grande de la historia del Ecuador. No solo la más ganadora. Y por primera vez, mujeres ganando preseas. ¡Vivan las mujeres! ¡Las más fuertes del mundo! Las más fuertes, eso es verdad. Y justamente tenemos ahora una pequeña conexión con Diego Arcos que nos va a comentar cómo se está viviendo allá, qué está pasando justamente con la delegación de Ecuador y algunas cositas más. Así que por favor, quédense con nosotros porque vamos a ver este video interesantísimo de Diego Arcos. Desde aquí, desde el mismo centro de prensa de la ciudad de Tokio, un saludo para toda la gente que está muy atenta a la señal de Yo Soy el Mejor, donde espero volver próximamente con algún baile exótico. Pero no estoy aquí para promover algún tipo de baile en el futuro, sino para dejarles saber que de pronto ser ecuatoriano se puso de moda aquí en Tokio. La prensa internacional, cadenas internacionales, programas de otras partes del mundo empiezan a buscarte para que hables y expliques este gran momento memorable del deporte ecuatoriano en estos Juegos Olímpicos. Unos Juegos que han sido distintos, que han sido raros por el hecho de que no puedes tener completa y total libertad o movilidad y tienes que someterte a muchísimas reglas. Los Juegos del Asterisco, como les han llamado, pero los Juegos Históricos también para Ecuador, sí o no, por todo lo que se ha logrado. La mejor actuación histórica de Ecuador en cualquier competencia de Juegos Olímpicos, su posición en el medallero, mejor que cualquier país sudamericano, sacando a Brasil del contexto, pero definitivamente es único. Y sí, yo mientras hablo con ustedes les cuento que hablé para televisión colombiana, para televisión argentina, para televisión guatemalteca, para televisión de Costa Rica, que quieren saber qué es que ha pasado con el Ecuador. Ha habido conflictos, ha habido reclamos, ha habido quejas, pero hay cosas que se han hecho muy bien y hay que destacarlas. Acá, en la madrugada de Tokio, seguimos procesando material e información para compartirlos con ustedes y decirles a toda la gente que Yo Soy el Mejor, que el ambiente para un ecuatoriano acá hoy en Juegos Olímpicos está de lo mejor. Amén a eso, qué bueno. Qué bueno, porque hablemos, por ejemplo, de los salteros, de las salteras. Hacer halterofilia en este país es un deporte costosísimo. Tal vez no como para la preparación, pero sí para la alimentación, sí para poder tener la suplementación que se necesita. La mayoría de estos concursos que se hacen en Ecuador sobre halterofilia te da a duras penas como premio mayor un par de productos. Y a lo mucho te podrá reconocer algo para que le pagues a tu entrenador. Imagínense lo que es la preparación de estas mujeres, no de un año, de dos años, que llevan desde Brasil, desde los anteriores Juegos Olímpicos, tratando de llegar al nivel que ellas necesitan para poder decir, estamos aquí en Ecuador a nivel mundial. Solo para sumarte algo, ellos vienen desde niñas haciendo este trabajo. Es más, no era ninguna sorpresa. Entre los analistas previamente hablan de Juegos Olímpicos porque ellas ya han sido campeones mundiales juveniles, han ganado panamericanos, han ganado sudamericanos, bolivarianos, o sea, monstruos de Ecuador. Que ya, o sea, la sorpresa habría sido que ellas no ganen medallas. A ese nivel estamos de preparación y de esfuerzo. Es tremendo. Oiga, y quedémonos que se viene Glenda Morejón, que se viene en marcha este 6 de agosto, se viene en pocos días más. Les mandamos un abrazo a todos, a Alfredito Campo, que es un tipazo, su padre, que es un genio. Vamos a tener más motivos por el cual sentirse orgullosos. ¿Y sabe qué? Me quedo con una cosa que decía Diego Arcos, de Soy el Mejor. Se emocionó tanto hablando del programa, hablando de baile un poco atrás, y se comprometió.
dijo que va a volver a bailar en nuestro estudio, que va a volver a prender la pista, pero esta ocasión, atención, se viene, sí, con algo de música erótica. Viene Diego Arcos a bailar y a mover, ¿da qué? Que lo combine con el deporte, pues. Vamos a ver, y ahí se lo vamos a dejar tema libre para que él, con lo creativo que es, nos traiga algo a la pista, pero viene, vuelve a bailar, pero esta vez erótico, más erótico que nunca. Diego Arcos se está revelando. No, que se calme él. Vamos a ver. Antes de finalizar, de verdad, felicitar a todos nuestros deportistas. Hacer el ciclo olímpico no es tarea sencilla. Y para todos los que están allá representando Ecuador, yo creo que no solo se merecen nuestra admiración, sino darles todo el reconocimiento y la visibilidad a esas disciplinas deportivas que a lo mejor muchos ni siquiera sabían que existían. De verdad, nunca nos cansemos de decir, son los máximos. Así que, señores, oigan, les voy a pedir un favor, y a toda la gente en redes, escríbanos a las redes TC, soy el mejor, sin nada más, y díganos, ¿qué tipo de show debería hacer Diego Arcos? ¿Ah? Búscale la canción, tal vez. Búscale un paso, búscale un video para que lo ayudes a Diego Arcos cuando venga a explayarse acá en el tema de música erótica. Acá, eso es el mejor. ¿Ah? Algo de Tokio. Vamos a ver qué hace. Tranquilo, que Diego Arcos es un monstruo. Vamos contigo, Caro. Continuamos con el programa. Démosle. Gracias, oye. Un beso, Diego. Esperamos tenerte en el programa. Y, por cierto, el mérito de las mujeres no solo se da en el deporte. El mérito de cada mujer que se encuentra en este estudio, que tiene que salir a trabajar, a demostrar que puede ser madre, padre y madre. Madre y profesional a la vez. También todas esas mujeres que nos ven desde casa, que seguramente están en algún empleo. Todas somos y merecemos medallas de oro y el reconocimiento de un país. No solamente como deportistas, como mujeres, como madres, y asimismo tener el respeto de los hombres por estar aquí paradas, por esforzarnos cada día por nuestros hijos. Ese es el mérito que como ecuatorianas también ganamos con la medalla de Daisy, que se nos reconozca nuestro esfuerzo diario, sobre todo a las madres que trabajamos por el futuro de nuestros hijos. Ahora sí, se encienden los corazones por una noble causa, con coreografía de Javier Ávila. Su bailarina el día de hoy es Sasha, por lo que veo. Oh, por Dios, no la veo. A Britney, perdóname, Viquita. Mi querida Britney, Juan del Valle, al ritmo de la cumbia, nos dice, soy el mejor. Siento así aquí. Así se siente. So much. Está
estamos en un show enorme, lleno de talento, de estrellas, de gente maravillosa. Antonella, bueno, mira la Antonella, ¿cómo está? Ok, ¿cómo estás, Yadira Ramón? ¿Te gustó? Yo estoy que segura que por Juan del Valle te encantó. Qué hermoso. Y ahora que, mira, estoy triste, me paré del asiento. Por supuesto que me gustó. Primero, tengo que decir que esa canción es neta dueña. El dueño de esa canción es el señor Cristian Rodríguez. Oye, por cierto, yo sé que el lugar que deja Don Dai, por su partida lo está ocupando Juan del Valle en tu corazón. Imagínese. Pero el productor se sabe la coreografía al revés y al derecho. Ya viene el baile. Debería incluirla en su show media hora más. Queremos verlo ya bailar. Juan y Vicky. Hola, Miss, ¿cómo está? Juan y Vicky, qué buena presentación, chicos. Realmente muy buena, buenos nudos, buenas cargadas, buena coreo. Creo que tienes que trabajar más en la soltura de tus hombros, porque... Pero es que si es puro músculo, ¿usted lo ha tocado? Uy, esos músculos que quiero... ¿Qué quiere con los músculos? Quiero deshacérselos para que sea más... Más suelto, con más movimiento. ¿Cómo se los quieres deshacer? Así, aplastárselos. Esas ¿Cómo se deshace un músculo? Enséñeme, por favor. Así. Creo que sobándolo. Juan, vaya, por favor, para allá. Estirándolo. A ver, vamos. Yo los nudos he sabido, los músculos no. Claro. Yo tengo nudos en el cuello. Estire duro. Pero Yadira, agárralo bien. Dios mío, estoy perdiendo una manota. Oiga, Yadira, pero es que usted también es chiquita, pues. Estire. Dedo gordo, dedo arriba. Baja los hombros. Baje los hombros. Apoyando el comentario de la maestra. Y los dedos también son gruesos, maestra. Allí todos los días tiene que hacer ese ejercicio para que pueda alargarse. ¿Cómo alargarse? ¿Qué ejercicio tiene que hacer? Todos los días este ejercicio para alargar su figura, eso. Nada más. Jorge Heredia está grabando. ¿Qué estás grabando, Jorge? Perfecto. Dice que quiere ir a tomar clases conmigo en cualquier momento, no hay problema. A Juan del Valle estás grabando. No, está grabando. Yo sí sé, está grabando evidencia contra la maestra Ramón. Por si la maestra Ramón se le vuelve a virar a Heredia. ¿Qué te pasa, Jorge? Permítame un segundo. Espérese. ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa? Venga, ¿qué te pasa? Estás rojo. ¿Qué? ¿Por qué te pasa? Hazte por ahí. Espérese que no llego. Tengo que calibrar las cámaras, si ¿sí sabes, en la móvil para que... Yo tengo un problema que subo los hombros, entonces estaba explicando cómo hacer así. Ah, ya. ¿Cómo las de levantamiento de pesas? Rup. Ahí abajo. Yo pensé que tú estabas grabando. ¿Quieres que te enseñe a estirar la licenciada Ramón? Por favor, licenciada Ramón, enséñale a estirar también a Jorge, por favor. Vaya que le va a enseñar. Vaya, por favor, gracias. A él ya le enseñé. Pero mírale si él tiene bien los hombros. Porque aquí también lo veo. Y aquí en cambio es un brazo. A mí me ha cargado Jorge Heredia. Mi mano es chiquita. Ya me di cuenta. Aquí, baja. Pero aquí, tu mano es chiquita, atrás. Pero picosa. Ahí está. Esa es tu línea. Esa es mi línea. Esa es tu línea. ¿Y el hombro? ¿Cómo está, licenciada, el hombro de... Él tiene el hombro más trabajado, sí. ¿Tiene más trabajado que Juan? Allí. Claro. Estás mal trabajado. Por eso le dije a la gente. Ya te tocó, pues. Para que me trabaje bien. Lo que pasa es que Jorge estaba envidioso, creía que también él lo toqueteen a él. También quería. Puede ser. Yo creo que con Jorge tenemos que ir donde la Miss para que... Vaya, en cualquier momento lo recibo. Tiene que inscribirse, matrícula y pensión. Ok, ¿cuánto es tu calificación? Bien, Juan, además del movimiento de los hombros, tienes que cambiar tu rostro. Solamente cuando haces los TikToks con Yoshi, allí sí, mira, sonríes, miras a la cámara, haces un montón de gestos. Miss, me acabo de poner Botox el día de hoy para estar todo el tiempo así. ¿Qué? Pues... Puedes bailar, ¿sí sabes? Si te pusiste Botox. Todo el tiempo así. Ah, no, eso es fuerte. Okay. Trabaja en tu rostro, que eso te va a beneficiar mucho cuando bailes. Ok, ¿la calificación es? ¿Cuánto? 8. ¡8! Soy el mejor. Francisco Pinar Gotti. A mí me gustó lo de Juan. Lo que me preocupó fue que la maestra dijo que tiene la mano grande. Y yo me fijé más allá de otra cosa. Tiene los dedos gruesos.
También, entre otras cosas. Los chicos... ¿Qué? ¿Cómo que entre otras cosas? ¿Cómo? Los brazos, los músculos. Terrible, o sea, Francisco, terrible, Juan. Terrible, no, Juan. Precisamente Francisco está... No, dejemos, no aclares que oscurece. Dejémoslo así. Ya, dejémoslo así, está bien. A ver, alegría, hubo alegría. Baile, hubo baile. Trucos, muy buenos trucos. Sí, un poquito tieso, es verdad. Siempre. Yo veía al otro bailarín acá, era una libélula. ¿Con cuál? ¿A Joel? Joel. No, ese está gordo, el otro. A Joel está gordo. ¿A quién estaba ahí? ¿Johnny? Puede ser. ¿Johnny, no, tú estabas ahí? Yo, no, al revés, no, Joel también estaba. Joel es la libélula y Johnny está gordo. Ok, así es la cosa. No, pero muy bien, pero muy bien. Oye, la licenciada nunca se vio cuánto le puso también. Un pequeño descuadre en la levantada entre los dos, pero nada grave en mínimo, todo caso. Leve. A mí me gustó. Ok, 9. Perdóname, Yadira, no vi cuánto le pusiste. 9 y tú le pusiste. No, Yadira. 8. Ok, sumamos 17, ¿no? Ok, 17. Al tercer número es que me equivoco. Ok. Al tercero siempre me equivoco. María Fernanda. La tercera es la vencida, tranquila. Sí. Juan. Sí, me encantó las cargadas, me encantó el baile, me encantó los nudos. Me encantó realmente todo. Lo hicieron muy, muy bien. Los vi acá ensayando. Es cierto que te falta obviamente más movilidad en tus hombros, pero ya sabemos que son por tus músculos, pero tienes que trabajarlo, tienes que estar todos los días tratando de aflojar tus músculos. El otro día yo le pregunté a la Miss Yadira en camerino que necesitaba yo para soltarme, mejor tienes que bajar de peso, y ya estoy bajando de peso, ¿sabes? O sea, según yo, de peso más que de peso en sí es como que perder musculatura. Exacto. Hay formas y formas de soltarse. Alongar tus músculos, más no hacerlos grandes. Exacto. Poder estirarme bien. Dice la maestra que hay formas y formas de soltarse. Puede ser. ¿Cómo se suelta usted? Depende. A veces ando sueltita. ¿Qué? A veces no ando tan suelta. A nadie le consta. Bueno, a veces ando sueltita de huesos, digo, cuando bailo, por favor, en TikTok, cuando lo hice con el señor Cristian Rodríguez, esa canción lo hicimos, no sabemos todos los pasos, por si acaso, y por si acaso, se equivocaron en eso, del tan, no, parecía... Salió ¿cómo que? Cual. No, mentira, si la pobre bailarina te hizo así. Más fe. Yo vivo otra vaya realidad. Con no Cristian sé. Para que lo haga. Con Cristian no. Hay que primero... Cristian, hay que guardarlo en dos Hay que semanas. Mandarle un mail para que lo haga primero Cristian. Primero, todos por mail primero. para que conste. Pero bueno, en todo caso, necesitas hacer eso, mover más tus hombros de ahí. Y bajar las... Se pasa, Dios mío. Andrea vino peinada porque dijo, hoy día me voy a poner al lado de Cristian. Se fue a la peluquería porque dijo que se iba a poner al lado de Cristian para salir en cámara. Bueno, en todo caso... Andrea también y Javier Ávila ahí se metido también. Bueno. En todo caso, independientemente de lo que sea, muy bien. Que baile Andrea, dice. Vamos, Andrea, vamos. Coordinadora de producción. Ella es la que controla a los chicos, pobre mujer. No quiere. Andrea es de las que se hace de rogar. Así es Andrea. Es dura, Andreita. Pero bueno, independientemente. Y para bailar se hace de rogar, imagínese, parece. Imagínese. Claro. Ok, Maffer, tu calificación. En todo caso, muy bien. Si hubieses estado un poco más sueltito de hombritos, más, te hubiese puesto el 10, pero por eso te voy a poner un 9. Y sumamos 25 puntos, si no me equivoco, ¿no? No llegamos al 32 porque lo hubieran tenido 10 los otros. Ok, ahora sí.
Veamos cuánto dijo que tenías el público, mi querido Juan, en www.tctelevision.com/soyelmejor/votaciones. También escaneando el código QR que aparece en pantalla. El público dijo que tenías un... ¿Cuánto? ¿Ocho? ¿Cuánto? 34. Ahí está. Te sacaron, Isabel. Te sacaron de la... 34. Ya, pues la sacas, Isabel, que no ves. ¿Qué le pasó? Buenas noches. Estaba Samantha dormida. Yo no lo puedo creer. Samantha. Buenas noches. ¿Estás dormida? Buenas noches. Buenas noches. Oye, de verdad. Samantha Gray, en este momento abrirás tus ojos y serás una nueva persona. Mírate, qué vergüenza. Oye, ni yo. ¿Y la mala noche? Bueno. Ok, Isabelita, regrese donde los mortales, mi querido Juan. Nos podemos quedar ahí nosotros. Ven, vamos a sentarnos acá, corazón. Ahí está, es que ese fue el fin de semana que la pasó muy bien, me contaron, ¿eh? Me contaron muy bien. Vamos, Isabel, vamos, Chabelita, a sentarnos. Vamos, va. Se va la Chabelita. ¿Y se cruza? Sí, ahí. Mira, ella es irreverente. Si tú preguntas en la calle cómo es Isabel Mestanza, ella se cruza. Se cruza la calle sin ver a los dos lados, se cruza por la cámara. Así es Isabel Mestanza. ¿Ah? No tiene problema ella en la vida. Señores, no es conmigo esto. Es con la persona que viene a bailar a esta pista de baile. Representando a José Andrés Caballero, mientras se recupere, le mandamos un abrazo de aquí hasta la luna. Señoras y señores, ¿cómo se llama? Ha llegado. Es querido, dicen, mucho, famoso, baila mejor que Fercho Gómez. Señoras y señores, tenemos un sustituto para el caso de José Andrés Caballero mientras nuestro querido amigo se recupera de su pequeño accidente. Viene el, ya va, baila el día de mañana, lo presentamos hoy, baila mañana, así es la cosa aquí, no es como uno que se queda tres meses ahí en el olvido. Viene, señores, hoy, mañana baila este personaje, en un segundito se lo presento. Y mientras tanto, ya bailó Juan del Valle y está en silla de los mejores. Pero ahora tenemos la pregunta, ¿quién va a bailar en este momento? ¿Es Jocelyn Encalada? Ya saben que lo que puede pasar cuando baila Jocelyn Encalada. O Sofía Caiche, que ya saben también que a ella le encanta mover números ahí en la silla de los mejores. ¿Quién baila hoy? En este momento, porque las dos tienen que bailar hoy. Le damos la bienvenida a la pista a Sofía Caiche. Ella es la única que se emociona cuando le toca. Bienvenida, Sofía Caiche. Alias abre ronda, alias cierra ronda, alias se salva de las zonas de peligro, se salva de los días de eliminación. Bienvenida a la intensita del programa Sofía Caiche, que después de esta pequeña pausa nos trae su cumbia colombiana. ¡Ya venimos! Cámbiate a Movistar, que tiene redes sociales libres en planes desde 20,99. Mañana. Quiero la fiesta sin alcohol. No van a venir tus amigos, no va a venir nadie, ¿entiende? Usted es alcohólica. No tengo nada que envidiarte a ti si yo he llegado donde he llegado sin envidiar a nadie. ¿Usted cree que eso es profesional para trabajar en el lugar en que ella trabaja? Caso cerrado. De lunes a viernes, 11:30 de la mañana. Solo por TC. Si no te gustan esas manchitas, esos lunares, esas varices o esos tatuajes en vivo, maquillaje para tapar las imperfecciones, no te lo pierdas aquí en De Casa en Casa. Ya comienza el programa. Ahora tus sábados contarán con la magia de las canciones más populares y divertidas. El personaje infantil más querido del Ecuador. Estoy muy contento de estar en este programa con todos ustedes. El show de Tico Tico. Todos los sábados, 8:30 de la mañana, por TC. Con el nuevo plan Movistar, ahora tienes redes sociales libres. ¡Guau! ¡Wow!
pero solo son redes sociales. Ay, Michela, tú no entiendes. Ahora con el nuevo plan Movistar, desde 20,99 puedo ver y hacer de todo. Tengo TikTok para bailar rico rico, Facebook e Instagram para enterarme de los cambios de las relaciones sentimentales de todos y Twitter para no perderme de nada. Wow, ¿y yo conformándome con mi plan? Cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. Planes con redes sociales libres. Con Movistar lo tienes. ¡Movistar! Diseña tu vida con Colors de Pica. 5 años transformando tus espacios. 5 nuevas e increíbles colecciones. Difiere tus compras con Club Pica a 3 meses sin intereses. Y por consumos a partir de $100, participa en el sorteo de 2 colecciones Colors. Pica, disfruta la vida. Con un hijo, descubres y aprendes a imitar a todos los animales. Vuelves a aprender las palabras más importantes. Y mientras tu pequeño crece y descubren algo nuevo cada día, Tonino te acompaña a cada paso. Tonino es el primer alimento lácteo en pudín con leche y frutas, fortificado con calcio para los más pequeños. Alimenta sus ganas de descubrir con Tonino. Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas. Mi hija, la más pequeña, que pueda ir al colegio, que se divierta con sus compañeros. Jugar con mis hijos, salir al parque. Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil, primero tú. Medicinas, 30% en protección solar y mucho más. No comas cuento, solo en Sana Sana ahorra de verdad. Aplican condiciones. Vita Sema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vita Sema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita Sema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. Explora el nuevo Protex. Elimina el 99.9% de bacterias naturalmente con aceite de linaza, que fortalece las defensas naturales de tu piel para mantenerla saludable de adentro hacia afuera hasta por 12 horas. Explorar está en nuestra naturaleza. Protex. Elimina el 99.9% de bacterias naturalmente. Recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana. En el combate de hoy, Fabuloso alternativa al cloro ultra desinfectante. Más efectivo y rápido que nunca contra virus y bacterias. ¡Qué poder! ¡Qué fragancia! ¡Qué velocidad! Derrotó en segundos al nuevo coronavirus. Nuevo Fabuloso alternativa al cloro ultra desinfectante, campeón de la desinfección. También disponible en tiendas, encuéntralo desde 50 centavos. En adultos y niños, la tos es un malestar que debemos tratar. Para cada tipo de tos, Gadol es la solución. Gadol alivia la tos y facilita la expulsión de la flema. El mucolítico para toda la familia se llama Gadol, un producto HG. Disponible en boticas HG, farmacias y autoservicios. Con los nuevos planes Movistar desde 20,99 tengo redes sociales libres. ¡Wow! ¡Con eso puedo hacer de todo! ¿Qué tanto puedes hacer si son solo redes sociales? Típico Capricornio. Yo uso TikTok para ver el futuro. Yo transmito 5 días a la semana en Facebook. Yo muestro mi estilo en Instagram. No son solo redes sociales, son todo. Redes sociales libres, con Movistar lo tienes. Cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. Soy el mejor. Yo soy Negue Calada. Fuerte los aplausos para ella. ¿Tienes algún novio pretendiente actualmente? ¿Con el que te fuiste a jugar a último de viaje y te ganaste en el casino un billetito? ¿Y con alguna bailarina has tenido pito? Lo hay. ¿Sí? ¿Qué? Escarbando a los mejores. Este martes, 5:30 p.m. en Soy el Mejor. Soy el mejor. Yo le recomiendo a Jocelyn Engalada que mañana se coma un corneto sneaker para que esté un poquito más relajada con esa entrevista. Pero verdad, ¿sabes qué? No, que no se coma uno, que se coma los dos, que haga el team completo primero, ¿ah? La parte cremosa, porque me imagino que parte de la entrevista va a salir algo dulce. Dulce. Sí, sí, sí. Pero también tiene su parte crocante, que es cuando la muy atrevida. Con Yadira. Pero por supuesto, esta es la combinación perfecta, ¿ah? Corneto y sneaker. Es un delicioso helado.
de vainilla, ah, con relleno de chocolate salado, delicioso. Y la mejor combinación, Snickers. Lo hicieron simplemente para que tú lo disfrutes. Así que disfrútalo en casa con quien más te guste, Cornetto Snickers. Lo dulce y lo salado se juntan para ganarle al hambre. Así que congela tu hambre con Snickers Cornetto. Y Smarties, señores, cómpreselo. Que no se lo cuenten. Que no se lo cuenten, ¿no? Que no se lo cuenten. Vaya. Es que quiero comer y que no me vean. Que no me vea, dije. Hoy. Es hoy. Uy, hijita, la edad. Es que le pido agua. Bienvenidos a los 40, señores. Cuando usted vea... Es hoy, estoy ahogándome, les pido, por favor, Dios mío, agua. Es que lo vi. ¿A quién viste? ¿A quién viene por José? Dios mío. ¿A quién viene por José Andrés? Lo vi, estoy en shock. No quiero llegar a tu edad, ¿eh? Señores, el día de hoy... No mientras... quiero llegar a... Eres mayor que yo, te repito. Mientras ella se recupera... Lo vi, me pone nerviosa un hombre guapo en este estudio, porque no hay. ¿Cómo le hace el daño a todos acá? Pobrecito, está bien. Señores, el día de mañana baila, hoy lo presentamos, sustituye momentáneamente a José Andrés Caballero. ¿Quién es? ¿Quién es? Es casado. ¿De qué pata cojea? Más adelante. No cojea ninguna. Ha estado en polémica, ha estado en farándula, han hablado de él, ha aparecido en los periódicos digitales, se ha peleado con más de uno y después se ha hecho de buenas. No lo sé. Pero más adelante usted lo sabrá y usted podrá definir. Así que pues viene por primera vez. Soy el mejor. Qué sorpresa verlo en este estudio. Me dejó, pero mira, está sin palabras. Listo. Es verdad. En fin. ¿Ya está bien? Ok. Vamos con baile. Sofía Caiche es la más intensa de este programa. Ensaya hasta las 2 de la mañana. No le importa nada. Quiere que esto salga cada vez mejor. Ella busca una nueva final en un torneo de baile, en una competición de baile. Y hoy, para poder decir soy la mejor en este programa, nos trae una cumbia colombiana que está de locos. Bienvenida. Coreo, el traje está espectacular.
todos los trajes de los chicos se le ve súper chévere. ¿Qué me pasó? O sea, lo hiciste bien. No me gusta el hecho de que muevas mucho los hombros. No se mueve tanto. La canción era rítmica, pero no por eso es que tienes que mover tanto los hombros. Me gustó tu postura. Hay que tener cuidado con la falda. Cuando la sueltas y la vuelves a coger, tienes que cogerla bien. No la cogiste bien, tanto así de que se subía demasiado y no podías manejarla bien, la falda. Por allí pues, casi se chocaron con Magno en una partecita. Me gustó tu postura, cuello largo, hombros abajo, pero para mi gusto, un poquito menos de movimiento arriba en los hombros. Mi calificación es... ¿Cuánto? 8. ¿8? Soy el mejor. ¿Es nada que decir? No, igual estamos aquí para seguir aprendiendo. Bueno, lo disfrutamos. Quiero agradecer a Carlos León. Muchísimas gracias por prestarnos los atuendos que están hermosísimos. Muchísimas gracias. Y bueno, seguir escuchando las devoluciones. Vamos a ver, Francisco Pinargotti, ¿qué nos tienes que decir? El look, muy bien. Divino. Cierta parte del floreteo al principio del vestido, poco complicado. A mí no me gustó mucho la puesta en escena. O sea, la coreografía en general no me gustó tanto. Es la verdad. No quiero decir que no lo haya hecho bien, que he hecho bien. No me gustó a mí un poco. No sé si el vestido, la cumbia colombiana es bastante cadera, ¿ok? Y se notaba en ciertos momentos sí y en ciertos momentos no. Y eso me imagino tiene que ser por la posición de las manos en la falda o por qué. O no se mueve mucho la... ¿Por qué no se ve? ¿Por qué en ciertos momentos se ve mucho movimiento de cadera y por qué en otros momentos no? Tal vez cuando abre la falda, ajá, se pierde un poquito el movimiento. Puede ser. Porque es demasiado... Llevaba la falda a mi cintura, ahí notabas porque está la falda cerrada. Sí, pero pasó que alguien también bailó con un vestido ancho y se le notaba... claramente el movimiento de la cadera. Se te notaba el movimiento, pero no todo el tiempo, en ciertos momentos, ¿ok? En todo caso, es un buen trabajo. La canción es buena, pero creo que podía ser mucho mejor. Es lo que me parece. 7. Ok, sumamos 15 puntos hasta ahora. Maffer. Yo definitivamente tengo que felicitarlos porque a mí me encantó. No, de verdad. Y tengo que rescatar el hecho de que cuando tú te desplazabas, realmente parecía que estabas subida en un lugar porque era tu movimiento circular. Que se vea como flotando. Sí. Eso me dijo Jimmy. Increíble. No, en serio, realmente se notó. Yo decía, Dios mío, parecería que Sofía está trepada en una cosa de ruedas y que te están trasladando de un lugar a otro, pero eran tus pies. De verdad que yo los tengo que felicitar porque es la primera vez y la única vez hasta el día de hoy que he visto que hacen eso. Y de verdad que está súper, súper chévere. A mí me encantó definitivamente ese impasse. Bueno, a cualquiera les puede pasar. Estoy buscando que la cumbia o que la presentación me invite a bailar, que me invite a disfrutarlo, que me invite a sonreír, que me invite a decir, qué chévere, se ve súper chévere, se escucha súper chévere. Y los dos lo hicieron muy, muy bien, independientemente de la técnica. O sea, yo busco un show y hoy vi un show y realmente te quiero felicitar por lo que te acabo de decir. Me encantó, parecía que estabas en patines, no sé, sobre ruedas. Increíble, me encantó, de verdad. Los felicito. ¿Cuánto? Así que yo les pongo un 9. 9, teníamos 15, 24 puntos, vamos bien hasta el momento. Vamos a ver qué nos tiene que decir el público en casa, en www.tc.com/soyelmejor/votaciones. También escaneando el código QR que aparece en pantalla. Le da Sofía, tiene 24 puntos, vamos a ver, ojalá que te den 8, 32 puntos en total. No te alcanzó para estar en la silla de los mejores, pero sin embargo es una excelente puntuación. Igual queremos agradecerle al público, agradecerle a mi Jimmy, como siempre, el trabajo arduo. Hemos tenido, digamos que no mucho tiempo de ensayo por las múltiples cosas que tenemos que hacer. Gracias, Magno, como siempre. Y gracias a toda la producción. Yo me voy feliz. Hemos hecho el trabajo que lo hemos tallado y bueno, y seguiremos aprendiendo y tratando de seguir mejorando. Ok, esta fue Sofía Kaiser, pero se viene. ¿Quién será?
el nuevo integrante o quien viene por lo menos un tiempo a ocupar el lugar que José Andrés Caballero tiene. Ronald, estoy... Me engalillé de verlo. Sí, se atoró. Vamos a ver si se atoran también en casa cuando descubran quién es este personaje. Es joven, fue padre igual a una temprana edad. Muy querido en redes sociales. Ha sido compañero de Jorge Heredia en el trabajo. Ha sido compañero suyo, ¿no? De hecho, somos familia lejanos. No se puede. El tema del nepotismo no se puede. Lejano. ¿Ah? Bien lejano. A tercer grado, está bien. Lejano, por ejemplo, yo vivo en el Empalme y él vivía por Calceta. Está bien. Señores, hoy lo presentamos. ¿Quién será? Ya me imagino que la gente estuvo investigando, comenzó a revisar todas las páginas, estuvieron revisando todas las cuentas de Instagram para ver si es que por ahí hay algún indicio. Bueno, en pocos segundos lo vamos a tener. Dime algo, por ejemplo, que muy poca gente sepa de él. La esposa lo mandó con un chip al programa. La esposa lo mandó con un chip. O sea, ¿que un, como tipo GPS lo sigue? Es para que no se pierda, ¿no? El hombre sufre mucho de pérdida de... Se olvida dónde vive, a la hora que llega. Se va por ahí, se va. A ver, espérense, chicas, ¿ustedes lo conocen? Es terrible. Rafael, a ver, discúlpame. Cuidado, ¿qué pasó? Lo del cuello venido, pero mira. Sí, pero... ¿Ah? ¿Qué? A ver, escúchame, ¿lo conoce? Sí, lo conozco. A ver, no, venga más acá. ¿Cuánto tiempo lo conoce? 5 segundos antes de que empiece el programa. Yo soy el culpable por hacerle caso. Es el cuello, es el cuello. Ah, es el cuello. Claro, después van a decir que yo... ¡Soy un pegue en la hora! Escúchame. Recuerda que se pegó en la cabeza. Miren que es él, después dicen que soy yo. Escucha, ya, otro dato. El hombre se pierde mucho. No llega a la casa porque no sabe por dónde manejar, porque no conoce bien la ciudad de Guayaquil. Quiere decir que no es de Guayaquil, porque no sabe por dónde ir. Se conoce Manta de cabo a rabo. Se conoce muy bien Manta. Ha estado en todas las huecas, sabe dónde comer, conoce mucha gente. O sea, ¿estás hablando mucho? ¿Estás nervioso? No. O sea, me refiero a que, o sea, como él es tan trabajador, o sea, él conoce todo Manta. Claro, ya cuando comienzas a perder la vista viendo de dónde más acá hay, para ver si la arreglas. Está bien. La esposa es celosa. La esposa es celosa. No te digo que lo va a mandar con un chip. Mujer. Está fuera. Yo pensé que estaba viendo el programa. Le iba a decir, mujer, tranquila. No lo celes. Pero está bien. No, está viendo. O quién sabe. Está ahí con el dispositivo celular. Y la esposa trajo la bendición. Lo están esperando aquí afuera. Ay, qué linda familia. Qué lindo. Pobre el bebé que no sabe por dónde va. En pocos segundos, señores, ya lo presentamos. Sin embargo, Jocelyn Encalada está listísima o no está listísima. No puede ser, se acaba de lesionar antes de bailar. Espérense, dos segundos. Déjeme ir hasta allá. Iba a empezar, comenzó a saltar y ¡crack! Te me miraste. No me hagas esto. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Oye, bebé. Es que ahora cada vez que pase algo yo tengo que ir corriendo porque si no me dicen que soy un desalmado. A ver, venga, caminemos un poquito más acá. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ahí nomás, para que estés más alta que yo. Estabas haciendo así. Y de pronto, la típica que se te va el pie en falso. ¿Podemos mostrarlo, por favor? Ahí estaba, mira, estaban calentando mientras yo terminaba de hacer algo. Estábamos comentando sobre el nuevo integrante que viene. Mucho calentón. ¡Ay, me fui de...! ¿En serio? ¿Le dolió? Sí, obvio. ¿Te duele todavía? Ya me duele menos, ya. O sea que más o menos en un minuto se le fue un poco, unos 3 minutos para que se vaya por completo. ¿Puede bailar? Sí, vamos. ¿Ya calificamos? ¿Ah? ¿Ya calificamos ahorita? No, a ver, quiero saber si estás bien para bailar, porque no quiero que te pase nada. No, claro, y obviamente antes de bailar, quiero decirle al jurado que yo no puedo bailar en tacos por la rodilla, entonces por eso voy a bailar con estos zapatos. Ok, esos no son tacos. No hay problema. Puede bailar, no tiene problema. ¿Eh? Dice que usted baile como se le dé la gana. Pero tiene un poquito de taco. Un poquito. Entonces va a bailar un poquito mal. No, obvio, va a bailar Lindy. Ah, ya, Lindy. Claro, ahora ya es Lindy, ya no es Linde, ahora es Lindy. Oye, escúchame, para poder venir hoy día, todavía el sueño, hablemos de tu caso. ¿Cómo vamos? ¿Qué se está haciendo? Bueno, hace algún tiempo atrás, yo dije la última vez que bailé que Marjorie se le había caído a su casa. Entonces, ¿verdad? Que es verdad,
que necesitábamos materiales, donaciones para poder armarla, tierra para poder, para que el terreno esté nivelado y ella pueda armar su casita. Entonces, gracias a Dios tuvieron... Gracias a Dios, no me cuente más porque lo vamos a ver en un video. Ah, ya está bien. Por favor, para que la gente se sorprenda, veamos. Niños y a Marjorie a pasar una tarde divertida, un lindo día, porque yo sé que Luisito, que Daira y José nunca han comido pizza y yo tampoco la he preparado jamás, así que el día de hoy todos nos vamos a estrenar y vamos a probar ser chef por un día, así que esta pizza nos tiene que salir deliciosa, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenidos a Fusiones y vamos a preparar una rica pizza para estos chicos, pues. ¿Esto? ¿Quieres preparar pizza? Sí. ¿Tú también, Daira? Sí. Sí. ¿Necesito? Uy, pero... ¡Oiga! Nivelando el apetito. No habían podido comer pizza antes, así que los llevaste igual para cumplirles un sueñito, algo rico, un deseo más que nada. Tú sabes que a todo el mundo le encanta la pizza y a los niños obviamente muchísimo más, así que mientras estábamos armando su casita los llevé a comer. Pero eso también lo vamos a tener documentado más adelante. Claro, ya hicimos toda esta gestión, gracias a Dios tuve ángeles que me ayudaron. Una donación anónima, otra donación también por parte del restaurante Yoyuma, que me donó para poderle comprar su tierra, comprar sus materiales para poder hacérsela. ¿Qué porcentaje está la casa? Hay que armarla totalmente, hay que todo el terreno se lo llenó totalmente porque es un terreno... ¿Se rellenó recién la parte del terreno? Sí, se rellenó ahora porque hubo unos problemas con las canteras de la tierra, pero bueno, gracias a Dios, su casa está, el dinero estuvo, se le pudo ayudar, se le pudo cumplir. Y esto me llena muchísimo de satisfacción porque van a tener su casita, van a poder estar cómodos, van a poder jugar y más que todo tener una comodidad que antes no la tenían y la tienen ahora. Me parece perfecto. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora ya tenemos la parte del terreno, también vamos a tratar de poder documentar cuando ya tengamos los primeros cimientos, que también va a ser interesantísimo verlo. Así que no se lo pierdan, ¿ah? con Jocelyn Encalada, Marjorie tiene, pero así, aseguradísimo de que siempre van a tener ángeles cerca a ustedes. Ya, pie normal. Sí, ahí igual, pero vamos. ¿Podemos bailar? Te queremos ver hacer una cumbia. ¿Qué tipo de cumbia? Es una villera, ¿no? Así como las argentinas. Bueno, le falta simplemente unos 30 centímetros para parecer argentina, señores. ¡Baila, Jocelyn! ¿Qué cosa? A ver, para que veas. Señor, baila en este momento Jocelyn Encalada junto a Cristiano, que vuelve después.
después de que se le viró el hombro. Viene a bailar con todas las de ley, aparte con tremendo equipo de apoyo. Se viene una cumbia villera, como la que se baila allá donde usted sabe, donde le gusta a la gente, donde la goza de verdad. ¡Vamos! Bienvenidos, esto es Soy el Mejor. Ecuador ya tiene 3 medallas en Tokio. Tamara Salazar se llevó la plata en su debut olímpico en halterofilia. La capital en el limbo político. Jorge Yunda y Santiago Guarderas coincidieron en la sesión del Consejo en Quito. 2 muertes violentas se registraron este fin de semana en la capital. Uno de los asesinatos sucedió tras una riña entre cuñados. Muere el Mesías, el hombre que atacó con un machete a un policía en Quevedo. Cámbiate a Movistar, que tiene redes sociales libres en planes desde 20,99. Hoy, en Alerta Roja. En una parroquia del Guaya, los moradores culpan a los consumidores de que los turistas hayan dejado de visitarlos. Ya empiezan a robar, se llevan todo, jodido. ¿Sabe cuál es la frase del campo? Pueblo chico, infierno grande. Aquí la gente es envidiosa. ¿Envidiosa de qué? ¿Qué nos puede tener? De la vida de los muchachos, ¿sí me entiendes? Los detalles hoy a las 11 de la noche por TC Televisión. Las telecomunicaciones en el país, planes y reveses. El caso de CNT, ¿cómo afecta al gobierno y a la sociedad? En vivo, Viana Maino, la ministra de Telecomunicaciones. A las 10 de la noche, Vera a su manera, por TC Televisión. Soy la edad y voy por ti. La edad nos va a llegar a todos. A partir de los 25 años, empiezas a perder colágeno. A los 40, habrás perdido más del 35%. Colnatur tiene las proporciones perfectas. 10 gramos de colágeno más minerales más vitaminas que le brindan a tu cuerpo la fuerza física y mental que necesitas para cumplir tus metas. ¡No se puede huir de mí! ¡No! Con Colnatur, tu cuerpo sigue a tu mente y tienes la edad que sientes. Con la calidad y confianza de Bagó. Excelente reunión, gracias. Concierto online, mi bro. ¿Te apuntas? ¡No las entradas! ¿Vienes a mi casa y lo vemos juntos? Disfrútalo todo con El Golpe. Tus snacks favoritos combinados para que no te pierdas de nada. Nuevo empaque y nuevo sabor. Limón picante. Todo lo que te gusta, De Golpe. Llegó mi receta preferida. Participa por más de $10,000 en efectivo o en productos Pronaca. Inscribe esa receta que todos te aplauden. Esa que todos quieren repetir. Esa que todos quieren que les compartas. Inscríbela ya en www.mirecetapreferida.com.es. Te presentamos un yogurt 3 en 1. El nuevo yogurt Tony Digest, que combina la fibra prebiótica que te da saciedad, probióticos LGG que pueden activar tus defensas y trozos de fruta para un delicioso sabor. Tony Digest aporta a tu bienestar digestivo de una forma deliciosa y nutritiva. Tony, renovando lo bueno cada día. En tiendamia.com estamos de fiesta, porque ahora 4x4 es igual a cero. Sí, tus compras internacionales 4x4 no pagan impuestos aduaneros y no tienen límites. Disfruta comprando en tiendamia.com los millones de productos de Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos y recibe en la puerta de tu casa. Tiendamia.com, del mundo a tu puerta. Nuevo vive Moringa. Para despertarte llegó una nueva opción. Vive 100 Moringa, con ingredientes de origen natural. Y ahora la reconocida y novedosa hoja de Moringa. Moringa, 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 Moringa. Nuevo vive 100 Moringa. Vive 100 Moringa. Moringa, para que no tengas sueño. Moringa, toma vive 100 Moringa. Si el sueño te ataca, toma Moringa, Moringa. El sueño solo te lo quita, vive 100. Toma vive 100 Moringa. Vive 100 de $1.50. Eres bárbara, cuando el día parece acabar, pero tú sigues imparable.
Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial es tan avanzado que, a diferencia de otros que ocultan el mal olor, elimina las bacterias que lo causan. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial. Protección bárbara e imparable como tú. En Nivea creamos una receta con vitamina C y aceite de aguacate que te protege horas y recupera el tono natural de tus axilas. Nivea Aclarado Natural es una receta, no una fórmula. De Nivea, descubre el formato barra que cuida y recupera el tono natural de tu piel. Algo divertido, un sabroso está aquí. Qué intenso es su sabor, esto es sensacional. Gelatina, gelatina, sin fruit, sin fruit. Gelatina, gelatina, sin fruit, sin fruit. Gelatina, gelatina, sin fruit, sin fruit. Rinde 15 porciones, te va a encantar. Alto, en vitamina C, esto es fenomenal. Con los nuevos planes Movistar desde 20.99 tengo redes sociales libres. ¡Wow! Con eso puedo hacer de todo. ¿Qué tanto puedes hacer si son solo redes sociales? Típico Capricornio. Yo uso TikTok para ver el futuro. Yo transmito 5 días a la semana en Facebook. Yo muestro mi estilo en Instagram. No son solo redes sociales, son todo. Redes sociales libres con Movistar lo tienes. Cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. Soy el mejor. El siguiente nivel llega a ustedes con el auspicio de... Desde el miércoles 28 de julio al lunes 2 de agosto, la Maratón del Descuento. Artefacta, facilita tu vida. En casa a las 10 de la mañana, porque hay un consejo para todas estas personas que se han hecho quizás un tatuaje y se lo quieren tapar. También tienen cicatrices, algún tipo de mancha, así que vamos a tener una experta en maquillaje que nos ayude y nos dé esa recomendación especial para que podamos tapar esas pequeñas imperfecciones, manchas en el cuerpo, cicatrices, borrar tatuajes. Mañana en casa de nuestro programa, hermano, no te lo puedes perder. Una enseña en maquillarnos nos ayudará a lucir espectaculares y dejar cualquier cosa bochornosa en el pasado. Así que ya sabes, mañana en casa a las 10 de la mañana. En pocos minutos vamos a conocer quién integrará nuestro programa temporalmente hasta que José Andrés Caballero, quien tuvo una fuerte lesión, se recupere. Así que ya sabes, la mujer lo ha bloqueado. ¿Ya te bloquearon o te desbloqueó? Ya lo desbloqueó porque estaba bravo de que esté aquí. ¿Quién será? Perdón. Perdón, ya quién será, quién será, quién será, quién será, quién será, quién será. Lo desbloquearon. Ya mismo viene, espérense. Borra eso ya. Borra eso ya, ya. Eso es trampa. Tú no puedes reemplazar, pues, brother. Oye, tú eres durísimo, pues. Ya déjalo ahí. No saben el bullying que he sufrido este fin de semana. Señores, atención. Yo pensé que iba a venir hace rato y se fueron al corte comercial. Bueno, ahora sí lo vamos a ver. Se viene. Atención, Jocelyn Encalada junto a Cristiano nuevamente. El team está unido con tremendo equipo de apoyo. Así que, señores, ellos nos dicen en esta cumbia, soy el mejor. A ver, a ver.
chicos, por acá. Qué picante baile, ¿ah? ¿Eh? Tiene su picor. Vengan, chicos, por favor. ¡Wow! ¿Ah? Cumbia villera picantona. No, el baile fue spicy, me refiero. Casi son ellas, pues. Así. ¿Está bien? Ellas. ¿Usted sabrá? Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el jurado. Vamos al señor Francisco Pinorgotti. Alberto, dígalo. Jocelyn. Petiza. Chiquita. Sí extrañé los tacos, la verdad. Sí los extrañé. Pero déjame decirte que las veredas argentinas son de tu tamaño. Las mejores veredas argentinas son de tu tamaño. Son chiquitas. ¿Tan chiquitas? Así es. Luciana Salazar es chiquita. Ahí es casi el tamaño de Jocelyn. Así es. Divina. Regia. Me encantó. La canción bonita. A ver, me queda... De lo que no me pudo haber gustado, justamente verte un poco más alta, básicamente. Una buena coreografía, buenos trucos, buena cumbia argentina. Me faltó mucho más, un poco más lo de las manos, porque los argentinos son mucho más tirados con las manos a hacer cosas. Incluso cuando bailan la cumbia villera, que esta es un tipo de cumbia villera más refinada, por así decirlo. Pero un muy buen trabajo, Jocelyn. Está esperando que le responda a usted, que le diga algo. ¿Por qué? Si él califica bien. Pero que le diga gracias, algo. ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Tenemos nueve, señores! ¡Lindo! Vamos con María Fernanda Ríos, por favor, en este momento. Jocelyn, yo creo que independientemente de los tacos, tú eres una gran bailarina, tú eres una persona que te gusta hacer muy bien las cosas. No siempre se ha podido por A o B motivo, pero esa vez vi a Jocelyn nuevamente en la pista, muy bien, no se notó que tenías una lesión en tu rodilla, todo estuvo muy, muy bien hecho, mucha alegría, mucho entusiasmo, la canción también te ayudó mucho, la canción es súper chévere, te invita a bailar. Y todo eso, y me encanta el look, la ropa, todo muy, muy bien. Así que yo te pongo un 9. Muy bien, tenemos otro 9, 18 puntos en este momento. Escuchamos a Yadira Ramón. Jocelyn y Cristiano, esta clase de ritmos son los que te benefician, Jocelyn. Realmente diste un buen espectáculo. La coreo estuvo bonita, se compaginaron como pareja con Cristiano. Buenas cargadas, buenas acrobacias. Lo único que no me gustó fue que al inicio estuviste insegura por dos ocasiones. Eso no puede pasar. Y peor al inicio, porque se te ve que como que te equivocas y la agarras. Pero de allí en adelante todo estuvo muy bien, las cargadas fluidas. Trabaja en tus giros, es lo único. Mi calificación es... 9. Tenemos 27 puntos. Muy bien. Muy buen puntaje. 27 más lo que te dé el público. Podríamos llegar así a los mejores, quitando ese 34, poniendo tal vez un 37, 36. Vamos a ver qué nos dijo el público. Ustedes me imagino que ya estuvieron mutando durante todo el baile. Y el resultado es que Cristiano y Jocelyn tienen... ¡Pip! Tienen un... Tienen otro 9, señores. 36 puntos. Bien. 36 puntos. Muy buen puntaje. Le duró poco. Bájeme la luz, bájeme la luz. Póngame musiquita suave, perdón. ¿Qué? Estoy despierta, sí estoy despierta. No, 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 yo venía a decirle si es que le habíamos levantado tal vez mucho el volumen o la luz para ver si le bajo. Esa luz, bájela un poquito. La que está ahí. Por favor, el seguidor. ¿Por qué está con sueño? ¿Por la despedida anoche o qué? Hubo despedida anoche. ¿Hubo despedida? ¿De quién? En el aeropuerto, fue, no, ¿qué? Revisé todas las cámaras, estaba no sé. Bien lejos yo, en otro lado. No sé, pero mucho sueño, ¿ah? ¿Eh? Capaz por teléfono, no sé. No, 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 todo bien. ¿Y por qué tengo sueño? Porque tengo sueño, pues. Dice que no estaba con Sinovac, sino con Pfizer. Es normal, es lunes, puede haber sueño. Discúlpeme, le vamos a bajar un poquito. Señor, discúlpeme, retírese. No es ninguna, no quiero incomodarlo ni molestarlo, pero por favor, Que me pongan quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Mientras el hombre lo comienza a buscar. Señor, no es nada, por favor, pero retírese. Ella quiere que yo me siente con ella, pero... No, no, jamás ha dicho eso. Quítate tú para ponerme yo, dijo. No, no tiene la canción, él tiene otra versión. Tome asiento, por favor. Quítate tú para ponerme yo. Juan no quiere que me siente yo.
yo, sino otra persona. Pero, mira, quiero agradecerle enormemente a Mafer García, que... Muchas gracias. Gran amiga, gran coreógrafa. El día de hoy no fue un buen día, pero créeme que estoy parada y bailé, fue por ti, estoy sentada aquí por ti y gracias por todo, amiga, te quiero muchísimo. Muy bien, bueno, ahí está, está contenta. Señor, por favor, póngase al lado, le agradezco mucho. ¿Puedo hablar a este, en este tono puedo hablar? Un poquito más bajo. Un poquito más bajo. Carolina habla muy duro, ¿no? Claro, está bien. Vamos a tratar de hacer un poquito en silencio porque la chica está un poco cansada. Atención, se viene. ¿Qué se viene? Oye, pero a mí me gusta gritar. Me gusta... ¡Ah! Grites, por favor, no, no grites. Es más, se viene nuevo participante a Soy el Mejor. Así es, ¿qué estará? ¿Qué estará? ¿Qué estará? Representando a José Andrés Caballero. Yo creo que unas 2-3 semanas siquiera. Más o menos, menos. Pero es guapísimo, tiene un montón de fans. Le mando un beso a su esposa, que es gran amiga mía. La quiero un mundo. Muy bien, muy bien. Así que yo estoy segura que va a ser un gran papel. ¿Le podemos dar la bienvenida ya? Señoras y señores, le damos la bienvenida a John Alex. John Alex. Mira, toditos los combates aquí, felizote. Oye, yo te veo compitiendo de galán, empresario de la moda, de marido, de papá, pero bailando. Yo tampoco me veía bailando. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Ya ensayaste? Un poquito, pero ya me olvidé también. ¿Ya te olvidaste? Sí, ya me olvidé. Ya te desbloqueó Yesli. Es que con esa introducción que me hizo Jorge, créeme que me bloquearon. No, Yesli, por si acaso, aquí Jorge ya lo fui retando yo. Tú sabes que aquí estoy yo y que no va a pasar nada. ¿Tú has escuchado de mi trayectoria como bailarín? ¡No! Ahí está. Ahí está la respuesta. Ok. Por favor, Yajaira Cruz, venga, por favor. Quiero que me dejes un adelantito. Entonces, póngame en algo. Pónganme, que le pónganse algo. A ver, ¿qué? Algo suave. A ver. ¿Qué? Pues esa no. ¿Qué quieres bailar? A ver, lo que diga John Alex. Pero mañana baila esto. Esto mañana baila cumbia. No, ¿qué te gusta bailar? Yo bailo de todo un poco. Pero ahorita puede ser algo suave como samba. A ver, dale, algo suave como samba. A ver, dale. Oye, Walter, ¿dónde está la pelota? Actitud ante todo. Actitud mata talento. Y al jurado, que la expectativa sea muy baja, muy baja, muy baja para poder... Mírale la cara a la... Pero ya la estás dejando muy baja, ¿eh? O sea, no te has esforzado mucho, Alex. No te has esforzado. ¿Está bien? Es mucho esfuerzo estar aquí parado. Es mucho esfuerzo. Sí, oye, no abras el paraguas antes de que llueva. Siempre hay alguien peor que tú. Al menos en este programa. Gracias. Sí. O sea, no, hay que abrir el paraguas antes de que llueva. Ya te ves perdiendo. Igual tengo un grupo de bailarines. O sea, sobre todo tienes a Yajaira Cruz, que es la reina de los ritmos tropicales. Sí. Calificamos. Feliz. Por supuesto que sí. Todo el... Yajaira, estás brava. Es que adaptarse a José Andrés, que baila bien, a John Alex, es como que... Ya José Andrés hacía cargada. Ya calificó Yadira. Pero igual. Y no, ya no se vota. No, ya no me vota, ahora me agarra. Ya se vota él. Sí, qué pena. Ya calificó Yadira. Menos uno. No, Yadira. Maestra. Uno tienes que tener fe. Creo que es bastante el compromiso que tiene John Alex. Reemplazar a Caballero no es cosa fácil. Así que espero que lo mantenga. Pero ¿y quién no te va a levantar? Yo te levanto a ti. Así es, eso no es mérito. Eso no es mérito, mijita. Levanta de Denise Angulo, eso es mérito. Ronald, nos oye. El día de mañana baila John Alex en lugar de José Andrés Canch. Uy, mañana es el día de los papacitos. Durísimo lo que se viene. Bienvenido, maestro. Que no le vaya bien, sino excelente. Le presento a Ronald Farina. Es divertido, es atractivo el tipo. Es súper chévere. Señores. Mañana viene el duelo de la pista, Jorge Heredia. Vamos a ver, 38, 39, 38 y 36. Pero también viene Cristian Maquilón. Maquilón también. Por favor. Viene el patrón. Por favor. ¿Quién más? También estará John Alex. Por favor. A Yajaira Cruz bailando cumbia. Por favor. Y Pancho Molestino. Yo me imagino, Pancho. Mañana baila todo el mundo. Vas a bailar cumbia villera, estoy segura.
Vienen todos, señores. Quédense, por favor. Disfrazado del pelusa. Quédense con nosotros. Seguimos con programación. El día de mañana tenemos programa. Muchas gracias, jurados. Son los máximos, como siempre. Nos vemos martes con el doble de emoción, señores. Dos por uno. Que no les vaya bien, sino excelente. Mírame cómo viene. Ya viene coja todo. Ya bailo, chicos. Nos vemos mañana. 5:30 de la tarde. Un beso enorme. Somos hoy el mejor. Chao, chao. Adiós.